Priorizamos sobre este año, a partir de 1501, ¿sí? Teniendo en cuenta que la primera vez que yo supe de tema de esclavización fue por una tarea que mandaron a consultar. La primera faceta por donde entraron los esclavos a Colombia fue por el Golfo, lo que es hoy en día el Golfo de Urabá, Santa María la Antigua del Darién. Ya estando radicados en Santa María la Antigua del Darién, empezó ya a repartirse la cantidad de esclavos que ingresaban a Colombia a toda la zona occidental de Colombia y a llegar a lo que llamamos Cartagena. Pero Hugo, ustedes están planteando una teoría interesante. Sí. África al occidente de... ¡Ah, no! No sabía en realidad de dónde habíamos venido, de qué puerto habíamos partido. A través de ese ejercicio fue muy enriquecedor saber de dónde partimos nosotros, cómo llegamos a esta ciudad, cuál fue el aporte que nosotros colocamos a la cultura, a la ciencia, a la agronomía y a todas las diferentes partes. Nosotros tenemos mucha riqueza y fuimos la base de la economía del continente americano y de Colombia. Bueno, la ruta que me tocó a mí y mi grupo, salimos de África, de los lados del Congo, y llegamos primero, hicimos un largo recorrido porque hicimos una escala. Los españoles hicieron una escala porque muchos negros, como lo llamaban ellos, estaban muriendo dentro del barco por algunas enfermedades que se causaron. Hicimos una escala y después llegamos a Cartagena, que fue donde empezó la trata esclavista en Colombia, y después se esparció por los lados de las costas, y ahí fue donde empezó toda la revolución del Rey Benco. Con el mapa pudimos describir nuestra llegada. Tenemos claro que fue a través de América y nosotros a través del Caribe. Algunos fueron a través de Barranquilla, a través de La Guajira, pero nosotros, como sanandresanos y providencianos, nuestra trayectoria fue por el Caribe. Yo no sabía si África era un continente que arropaba más de 50 países, aproximadamente 52 países, y entre eso está el Hilton. Entonces, hoy vemos con una nueva visión desde el comienzo del mundo, pues, la raza negra, la etnia negra, pues, pienso que es bastante, somos muchos. En el Pacífico, Caribe y zona andina, San Andrés, Islas, Orinoco, Amazonía, Colombia, cuéntame.